En lo que va corrido del año se han registrado 7.739 accidentes laborales en Risaralda. Así lo dio a conocer el director del Ministerio de Trabajo Departamental, el doctor Carlos Betancourt, quien manifestó que el tema es preocupante, pues el departamento aportó el 8,30% en accidentalidad en el país. Desafortunadamente, tenemos que decir que Risaralda aporta el 8,30% de la accidentalidad en el país. El año pasado fueron 16.800 accidentes aproximadamente y en lo que va corrido del año llevamos 7.739. También llevamos 5 accidentes mortales calificados, que eso es mucho para esta región. Por eso hago un llamado a que por favor aplique los estándares mínimos de la seguridad del trabajo y no escatimen esfuerzos en entregarle al trabajador los elementos de protección y no escatimen esfuerzos en darle la oportunidad a los comités para que ellos puedan desarrollar su función en procura de la salud de los trabajadores. Acordémonos que un trabajador sano es un trabajador que rinde. Qué rico es ver un trabajador que llega a su casa plenamente sano, saludable y que pueda compartir con su familia esos momentos de dispersión después de venir de una extensa jornada. Asimismo, manifestó que en su mayoría estos accidentes se presentan por no tener los elementos necesarios a la hora de trabajar. Donde más se registran accidentes es en el área de construcción y vigilancia. Son múltiples las causas de los accidentes, son muchos, pero tenemos que destacar que hay sectores críticos como es el sector de la construcción y el sector de vigilancia, quienes efectivamente son las personas que casi siempre tienen los accidentes mortales. Ya con el resto de enfermedades, si son enfermedades comunes como la parte que tiene que ver con lo muscular y con la parte de lo que tiene que ver con huesos por las caídas que se tienen. De igual forma manifestó que aún hay empresas que no tienen afiliados a sus trabajadores a los riesgos profesionales ARL, motivo por el cual se presentan inconvenientes a la hora de presentarse un accidente. Tenemos aproximadamente 203.000 afiliados en todas las empresas del departamento. Es una cifra que verdaderamente ha aumentado y que puede ser considerable, pero aún nos falta todavía que muchas empresas se afilien efectivamente a la seguridad social a sus trabajadores.